que estén acá las vacunas y ya salieron cada una de sus camionetas a cada una de las áreas. Es un día muy importante, es un paso más que estamos dando para poder enfrentar esta pandemia que tanto nos ha castigado, y mañana preparados ya para empezar a vacunar a nuestro personal de salud que ha estado comprometido desde el primer día. Han tenido un compromiso inmenso, un trabajo muchas veces no en las mejores condiciones, y han demostrado el compromiso que tienen con la salud para cuidar a la salud de toda nuestra provincia. Así que poder empezar a protegerlos y vacunarlos es algo muy bueno. Bueno, y agradecer tanto al gobernador que siempre nos acompaña y nos acompaña en todas estas gestiones, al presidente de la Nación que tomó la decisión de este real federalismo, y al Ministerio de Salud de la Nación que ha sido tan equitativo y justo en el reparto de todos los insumos y todas las cosas que han llegado a nuestro país. Así que hoy tenemos algo que va a ser importante. Sabemos que no es el fin de la pandemia, ni mucho menos, pero sí que vamos a poder empezar a controlar que haya menos formas graves de la enfermedad, que haya menos fallecimientos. Y a partir del 15 de enero ya la llegada a la Nación son de cantidades más importantes. Ahí ya hablamos de millones de dosis, y bueno, ahí vamos a recibir envíos más grandes, y esos envíos nos va a permitir empezar a completar los grupos de riesgo y toda la planificación que se ha hecho en la provincia con esta vacunación. Y la idea es que para marzo tener el mayor porcentaje de vacunación. Nosotros sabemos que a fines de marzo, principios de abril, va a empezar la vacunación antigripal, así que bueno, la idea es tratar de, en estos 3 meses, hacer un trabajo muy intensivo, sobre todo para cubrir estos grupos de riesgo, ¿no? Con la primera vacuna ya se logra un 91.4% de inmunidad, y con la segunda vacuna que se aplica, entre los 21 y 60 días, se llega alrededor del 95%. Y lo que se ha visto en el 100% de los vacunados que no desarrollan formas graves de la enfermedad. Así que bueno, es algo, la verdad que es algo muy bueno. Hoy es un día histórico, mañana va a ser más histórico aún. Y bueno, la verdad estamos contentos y emocionados por que haya llegado este momento a nuestra provincia.